La idea básica fue utilizar la mecánica de un Fiat 1100 sobre un chasis de una Topolino. Vos te metías en un agujerito donde había que sacar el volante para poner el volante. A mí me quedaba por acá, ¿no? Todo esto era para arriba. Entonces, tocabas el motorcito, que era violentísimo, y salías incrustado en el asiento de atrás. Eso hasta los 195 kilómetros, después basta. Pero ya tenía de sobra. Realmente me enamoré de esa Sicitalia. Después corrí el 49 en Rosario con la Sicitalia de Alfredo Cernadas. Se me gastó el árbol de leva, yo tuve que arreglar. Y después en el 50 compré la Biposto que tengo, que corrí 4 o 5 carreras. En Mendoza, precisamente, estábamos corriendo y se me vino encima el coche de Marimón. Y yo abrí un poquito más la curva y caí sobre la sequía. Volqué adentro de la sequía. Imagínate, el grandote todo me salvó la sequía, ¿no? Hice así con el auto, salí de ahí, el público me enderezó, me volví a meter, me empujó y salí rajando. Entonces me pusieron, como yo corría con el seudónimo Von Biller, me pusieron el Diablo Rojo. Naturalmente, que tenga un poco de resonancia la marca que tuvo una trayectoria muy importante en Europa y fue una marca que tuvo una vinculación especial con la Argentina. Entonces, la idea es que esto vaya tomando resonancia más allá de proyectos que puede haber en camino. Más allá de revivir una marca y estar en un proyecto de un modelo, estos autos van a dar la posibilidad a gente de nuestra edad, de 40 o 50 o 60 años o 70 o hasta 80, que se puedan subir a un auto de carrera de pedrigue y poder divertirse como hoy es difícil hacer. Sí, bueno, yo tengo la responsabilidad de conducir un equipo que construye coches Grand Prix de época o reconstruye. Y bueno, los hermanos Ducio me invitaron para participar del lanzamiento de una nueva edición de la D46, del monoposto D46, que fue un éxito de su padre. Y estamos intentando desarrollarlo, ya empezamos de a poco, hace muchos años que estamos charlando y ahora es como que largamos la idea. Sergio, como presidente, me contabas recién de Crucis Italia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a empezar a difundir? ¿Ya estás difundiendo esto o todavía es un secreto? No, el motivo de esta reunión fundamentalmente es dar a conocer a todos los entusiastas de los autos Sport, los autos monopostos de fórmula, italianos, que se integren a este proyecto, que lo conozcan, que puedan saber que van a poder disfrutar de un auto con una marca, con una gran historia, con una marca mítica de la posguerra, y recordar, además de ellos, dos grandes pilotos como son Carlos y Chicho, otros pilotos que han corrido en la Argentina con Cicitalia, como Larry, Alberto Rodríguez Larreta, como Cachorro Bonomi, como Lucio Boller, como David Hedgeberg. Por un momento las anécdotas y la historia van acrecentando su interés. Piero y su sueño de desarrollar un gran auto de Fórmula 1 que nunca llegó a concretar. Los diseños utilitarios de Autoar, el relanzamiento de la marca nuevamente. Quizás hay algo que pueda resumir el sentimiento por la marca y su alcance. Fue la famosa frase de Vittorio Gassman en la película El Sorpaso. E poi,
Avanti, signor Cortona, mi dica tutta la verità. E poi niente. Un giorno mi ha piantato. Chi lo sa, forse non legavamo. Secondo me era pure un po' gelosa. Ma mica di un'altra donna, della Cisitalia. Diceva che ero più innamorato della macchina che di lei. Ed era vero? Beh, un po' sì. Ci aveva una ripresa. Urrà! Urrà!